El senderismo es una práctica muy interesante. Regularmente se camina por los lados de los cerros y esto nos da una vista extraordinaria, además de un contacto con la naturaleza en donde podemos irnos fijando en la flora y la fauna, por supuesto, de los lugares en donde nos encontremos. En el caso de la Sierra de Aconchi, que ya hemos visitado en anteriores ocasiones, siempre podemos observar algunas plantas típicas que llaman la atención y que nuestros guías nos van mostrando en el camino y que por supuesto vamos aprendiendo de lo que son las regiones del estado de Sonora. Hay que estar muy conscientes, pues, de los animales también que nos acompañan en este viaje, alguna víbora por allí y por supuesto los insectos que están alrededor. Así que todo hay que conocer, hay que saber cómo moverse, cómo ver principalmente las piedras, los lugares en donde ponemos los pies para no tener un encuentro que no sea agradable con algún animal en alguno de estos lugares. Son de las recomendaciones de las que siempre les hablamos cuando practicamos alguna actividad en la naturaleza. Y estos caminos, también hay que decirlo, son utilizados más que nada por ganado de los ejidos, de los ranchos, que se mueve entre los cerros y que en ocasiones nos topamos con las vacas, con los toros, en algunos lugares en donde menos nos imaginamos. Pero la práctica, cuando todo se lleva con normalidad, es algo sensacional, algo para respirar, para disfrutar. Y en el caso de la Cañada del Vaquero, es una zona, la única en donde se exige un poquito de condición física. Lo demás es una aventura totalmente relajada. Cuando llegamos a la parte del cañón, nos encontramos precisamente con esta sorpresa de la que les hablábamos. La verdad, la cantidad de agua es la mayor que nos haya tocado en alguna ocasión, es decir, la lluvia estuvo cayendo fuerte sobre la Sierra de Aconchi exactamente unas cuantas horas antes de que nosotros nos presentáramos en este lugar. La delicia es para disfrutarse y sobre todo, pues, subir, empezar a movernos por este cañón y tratar de encontrar cuál es la zona de donde está bajando el agua. Es difícil llegar en ocasiones hasta la punta de la sierra, sin embargo, llegar a una distancia media en donde podamos disfrutar de algunas caídas fuertes siempre llama la atención. Este es uno de los productos más espectaculares, más divertidos que tienen nuestros amigos de Tinamastes Banamichi y que nosotros estábamos ya disfrutando en esta sierra verde y espectacular en la región del río de Sonora, un lugar que está sensacional y en donde siempre los invitamos, así como nos dice la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, que visitemos estos lugares, que comamos en sus restaurantes, que nos alojemos en sus hoteles, porque es algo muy tradicional. Nos vamos a encontrar cosas diferentes, una gente con un trato especial hacia los turistas, y es por esto que nosotros aprovechamos cada vez que podemos para grabar nuestro programa en la zona del río de Sonora, en esta ocasión en la Sierra de Aconchi.
Marina Terra, Hotel y Spa, presenta. Trabajar en la parte del cañonismo es algo diferente, sobre todo cuando estamos tratando con el agua. Hay, en primer lugar, que prepararse con el calzado adecuado. Hay que recordar que mientras menos nos resbalemos sobre las piedras, vamos a tener menor posibilidad de sufrir algún accidente. Es necesario, sobre todo, el zapato, el que todos conocemos como tipo militar, ese que tiene buen agarre para poder escalar las piedras, para poder hacer palanca con alguna piedra y también, pues, para no resbalarnos en la situación de que nos mojemos los zapatos, que es algo totalmente necesario y común en un recorrido como este, irnos sacudiendo la arena también para no permitir una caída y disfrutar así de una buena caminata en lugar de algo que nos lleve tensos y con resbalones constantes que pongan en peligro nuestra integridad. Y es que solo nos faltaban algunos metros para llegar a las zonas de los primeros ascensos. Es muy importante también, y las recomendaciones que nos da la gente que conoce de estos recorridos, es siempre utilizar las manos. Hay que recordar que no nada más debemos impulsarnos con las piernas. Otra situación es la de tratar de no saltar de una piedra a otra, es decir, no hacer acrobacias o algún esfuerzo extraordinario para poder alcanzar un lugar, porque esto también nos puede provocar una caída. Ya que estamos seguros, podemos entonces entrar de lleno con la diversión, sobre todo fijándonos primero qué hay en los lugares con agua a donde vamos a saltar, porque obviamente en muchos de ellos hay piedras. Primero nos asomamos, checamos y luego lo disfrutamos. Dentro del agua nos encontramos con algunas arañas, de esas arañas planas que llaman mucho la atención y de un tamaño, créame, que a algunos nos sacó un buen susto. También podemos ver pequeñas culebras, si bien no son algunas venenosas que nos puedan causar mucho daño,
pues son de esas pequeñas culebras de colores oscuros que todos conocemos en estos recorridos, pues como las apestosas, porque de verdad huelen muy, muy mal. También evitamos hacerles daño, ponernos en contacto o poderlas pisar. Así que a todo esto le sacamos la vuelta para continuar con nuestro ascenso sobre esta cañada del Vaquero, sobre este cañón impresionante que íbamos recorriendo en la segunda parte de nuestra aventura aquí en la Sierra de Aconchi. Y poco a poco nos fuimos encontrando con lugares así, con piedras más grandes, con extraordinarios lugares de agua. Y esto también, el darse la mano, el apoyarse, el planear, el cómo escalar una piedra grande es fundamental. Apoyarnos en la rodilla de un compañero, recibir la mano de alguien para terminar el ascenso a una piedra es básico, y esta recompensa la llevamos al momento de llegar a las primeras cascadas que nos encontraríamos en un día en donde el agua nos estaba brindando un recorrido espectacular. Así, y gracias por supuesto a la gente de Tinamastes que ya tiene este recorrido bien estudiado, que no se confía, pero que de cualquier manera lo hace muy disfrutable, llegábamos a la primera cascada, un lugar sensacional en donde el baño nos estaba llamando para irnos a meter, por supuesto, y disfrutar de estas caídas de agua sensacionales que no podemos dejar pasar. Y allí, simple y sencillamente, les dejamos estas imágenes para que ustedes se den cuenta de lo que pueden disfrutar si llaman a nuestros amigos de Tinamastes Banamichi, si se ponen en contacto con ellos a través de su sitio en Facebook o su página de internet, para que visiten estas cascadas, se lleven un chapuzón sensacional y una tarde inolvidable. Marina Terra, Hotel y Spa, presentó. Queremos saber qué otros productos son los que ofrecen. Por supuesto que sí.
así, bueno, como Daniel ya lo ha experimentado, igual que en el programa de Outdoor Sonora, contamos también con las Rope Schools, que son unos retos de altura, y contamos también con el puente Crisanto, que es un rappel de un puente de 44 metros de altura, que de verdad está especial para las personas que le encantan las experiencias extremas. Ok, amigos, entonces ya saben a quién contactar, los teléfonos, la página de Facebook y todo lo necesario para pasar un día padrísimo. Y sigamos con la rapeleada en la Cañada del Vaquero. Una de las partes más importantes de este rappel es la colocación de los arneses, siempre con la supervisión de los expertos, y por supuesto el ascenso hasta el punto más alto en el que llegaríamos. Los fuertes avenidas de agua de la sierra tumbaron algunos árboles que hicieron que el camino que regularmente recorrimos estaba bloqueado, pero pudimos de alguna manera entre las ramas llegar hasta este lugar, y en estas panorámicas usted puede observar lo alto que esto es y por supuesto el cuidado que hay que tener para realizar los rapeles. Dos de las personas de nuestro equipo, incluida Ileana, nunca habían realizado un rapel ni tampoco en este lugar, así que recibieron las instrucciones por parte del equipo de Tinamastes, en el caso de Rubén, sobre la posición de las piernas, el cómo tomar la cuerda y sobre todo el relajarse, el no entrar en pánico, no asustarse, y que esta sea una experiencia para disfrutar, para detenerse al momento de realizar el descenso, voltear hacia los costados, ver el paisaje, ver hacia abajo, disfrutar del olor y los colores de las piedras a nuestro alrededor, y que esto sea una experiencia inolvidable desde el punto de vista de lo que vivimos, disfrutando con felicidad, con alegría, un paseo extraordinario en la Cañada del Vaquero. Y eso fue precisamente lo que nosotros también hicimos en nuestro descenso, que cada vez que lo realizamos lo disfrutamos como si fuera la primera vez, y que vamos a volver a hacer, por supuesto, en distintas épocas del año. Y ustedes, amigos que nos ven en diferentes puntos, queremos que también lo hagan, que disfruten de Sonora, porque tiene lugares sensacionales como este que el día de hoy les hemos presentado de nueva cuenta desde diferentes ángulos en diferente época del año, para que veamos tantas cosas que podemos disfrutar. En la cámara se me cayó el calcetín. Estaba checando ahí. Es algo que no volveremos a ver. Eso ha sido un día extraordinario aquí en la Cañada del Vaquero, pero bueno, tiene que terminar, así es que vamos a regresar. Entonces, lo que siempre les comentamos a ustedes, en Sonora hay cosas muy bonitas que se pueden hacer en un solo día. Hemos tenido una tarde excelente y gracias a nuestros amigos de Tinamastes por habernos paseado por toda la Cañada del Vaquero para tener un excelente día y terminar con el rapel. Terminamos. Así es, pero bueno, termina entonces el día. Queremos recordarles también a todos ustedes, amigos, que un lugar para visitar, para negocios, para disfrutar, es también la ciudad de Hermosillo. La capital de Sonora nos está esperando con grandes atractivos y muchas cosas que realizar. Recuerde, un aeropuerto internacional, una central de autobuses con todas las comodidades y tantas cosas que puede usted encontrar, centro histórico, museos, y la ciudad de Hermosillo lo invita también para que se dé la vuelta, principalmente si usted nos ve fuera del estado de Sonora, y disfrute de una estancia en la capital del estado de Sonora. Bueno, pues nos vamos, seguimos caminando, todavía tenemos que hacer nuestro recorrido de regreso hacia nuestros vehículos y después emprender la retirada de esta Sierra de Aconchi que hemos disfrutado el día de hoy. No sin antes agradecerle, por supuesto, su compañía, y que siga disfrutando de Outdoor Sonora cada fin de semana. Outdoor Sonora agradece a la Comisión de Fomento al Turismo, que dirige Javier Tapia, que siempre nos recomienda visitar lugares como el Río de Sonora. Los de nosotros, por supuesto, realizamos diferentes actividades y de esta manera los invitamos para que continúen con nuestro programa.